Así es, muchas gracias, Cecia Mejía. Como usted lo indica, buenos días, Honduras, pero no tan buenos para los transportistas, porque pese a que han tenido el valor de volver a iniciar sus labores, lo que podemos destacar aquí, compañeros, como pueden observar, es que pese a los actos violentos que han tenido, aquí no hay quien los defienda. Aquí están completamente solos y a la mano de Dios. Y esto no estamos mintiendo, porque vamos a mostrarles en este momento, Manuel, suba la unidad rápidamente para mostrarle a la población que en efecto, aquí no hay unidad del transporte urbano, perdón, aquí no hay seguridad del transporte urbano. Aquí ellos andan, como les mencionaba, pues encomendándose al Rey de Reyes, porque aquí no queda más. Amigos, ni modo, han tenido que trabajar todo este tiempo así. Toca, hay que trabajar, no hay de otra. Ustedes en realidad sí estarían necesitando estos miembros de la seguridad. Sí, aquí estamos solos, aquí, pero en una patrulla somos aquí a cuidarnos. Nada. Y los también los pasajeros, me imagino que ellos reclaman lo mismo porque se sienten inseguros. Tienen temor, ellos tienen temor porque la situación está difícil. ¿En alguno de estos momentos se han acercado las autoridades de seguridad del transporte urbano a donde ustedes, luego que han asesinado a uno de sus compañeros, a ofrecerles que los van a venir a cuidar? No, no. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que podemos informar. Miren, sin seguridad, están trabajando en Los Pinos. Si no tienen consultas, en cámaras de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velázquez.